Primero que todo, queremos contar que este terreno ha sido cedido por la municipalidad hace unos cuantos años, cuando estaba en funciones otra comisión directiva que hizo todas las gestiones. Y luego, por el tema de la pandemia y demás, no se pudo comenzar ninguna obra, pero sí, mientras tanto, habían acopiado materiales. Habían hecho actividades para recaudar fondos que siempre lo fueron transformando en materiales de construcción. Después tuvimos que parar todo el periodo de la pandemia, no pudimos hacer actividades que nos permitieran recaudar fondos. Así que bueno, el año pasado se vencían los plazos y era necesario empezar de alguna manera. Empezamos a consultar con muchos exalumnos, con la gente de la carrera de maestro mayor de obra de la Escuela Politécnica, que hicieron un proyecto los alumnos importante, más grande, con la gente de obras públicas de la municipalidad y bueno, de todas las dependencias municipales, y nos asesoraron y pudimos darle forma. Ellos nos hicieron un estudio con los materiales que teníamos, que podíamos construir. Y darle forma a esta primera etapa, que tiene el tamaño de un aula con los sanitarios correspondientes y una kitchenette. Son 63 metros cubiertos. Bien, ¿cuál es el fin? ¿Cuál es la idea justamente una vez que esto quede terminado? ¿Qué es lo que se quiere hacer aquí? Mirá, nosotros necesitamos un lugar de encuentro para poder trabajar, para poder hacer proyectos, para hacer toda la parte social y que esté abierto no solo a la gente de la tercera edad, a los asociados nuestros, sino que sea también una puerta abierta a la gente de la comunidad. Este barrio ha crecido muchísimo, entonces, bueno, despacio se van a ir presentando las oportunidades, talleres literarios, narración, muchas cosas que fuimos haciendo en época de pandemia o en otras. Y bueno, que se pueden cristalizar y darle un trabajo más continuo al proyecto de la biblioteca que tiene la asociación. Convocamos a nuestros exalumnos, a los padres de nuestros alumnos. Yo siempre digo, muchos hicieron jardín de infantes, primaria, secundaria en Madrid. Bueno, la gran mayoría de sus docentes están acá, estamos acá. Tenemos bonos de 500 pesos y de 1.000 pesos para ¿Cómo la llegan beca. a eso? ¿Cómo pueden dar con Se ustedes? pueden contactar con cualquiera de nosotros a través de Facebook. También hay una página que es Jubi Chupat. Y bueno, si no, con muchos de los profesores, los alumnos tienen contacto, nos ven, nos pueden ubicar.